Yo soy Francisco Javier Samaniega Altamirano, soy arqueólogo y desde hace 25 años me dedico al estudio de los grupos étnicos de la región de Gran Nayar, particularmente desde la óptica que le llamamos etnoarqueología. La Muchatena es un lugar sagrado ubicado en la confluencia del arroyo El Naranjo con el río San Pedro Mezquital, entre las comunidades de Presidio de los Reyes, San Pedro Izcatán y San Juan Corapa. Es aguas abajo del sitio sagrado de Queyastahuenamuna. Muchatena es un lugar en el que se venera el algodón. El algodón en estas culturas representa las nubes, y las nubes son la posibilidad de la lluvia. Ahí pertenecemos y ese lugar es muy, muy interesante porque ahí nace la planta del río de Muchatena, que hoy se celebra el 24 de junio. Todos los indígenas de Santa Teresa, La Mesa, Jesús María, de Presidio, San Pedro, San Juan Corapa. Vamos ahí al río a orar, a darle las gracias a Muchatena que nos ha cuidado y nos ha dado el bien para comer, el agua. Así es como queremos que seamos libres porque el río también nos cubre con su manto y nos dice que pues salud para nuestra familia. La idea de Muchatena es que el río es como si fuera una gran serpiente acuática y Muchatena, que son dos peñascos en paralelo con una parte central en donde se deposita el algodón, es como si se tratase de dos colmillos, como si fueran los colmillos de esa gran serpiente. Y la idea es venerarla en ese día de San Juan, en ese punto más cercano al equinoccio del verano, para que esos colmillos se claven en esas nubes del cielo, en este cielo ya nuboso, y que finalmente la lluvia caiga sobre la tierra. En el santo, para llevárselo para allá. Vienen tornando cuartas, como cuando viene el agua, ahí no viene tornando, ahí viene ya el agua, eso. Se alistan ellos, la gente, nos encuentran, nos reciben. En Muchatena se bailan danzas como la danza del arco, la llamada danza correlona, que pretende crear los remolinos finalmente de aire que también desaten la tormenta. Pero sobre todo se baila la danza de la urraca, que es la danza de los señores de los cerros, los dueños de la lluvia, y en la cual se les pide y se les agradece por el hecho de esta lluvia inminente, que en el decir de la gente invariablemente se desata cada 24 de junio, una vez que concluye la fiesta de la Muchatena y se venera a los San Juanes llevándolos al centro del río y mojándolos con el agua del San Pedro Mezquital. Patrón de aquí pues va al río a bañarse cumpliendo años. Cuando se fundó, cómo fue Rosarito y cómo fue San Juan Corapa, donde se une la gente, unidos todos, estamos ahí presentándonos ahí al lugar sagrado de Muchatena, porque ahí dependemos todos. El patrón San Juanito, tenemos la creencia, que tenemos fe en él, que nos siga dando la oportunidad de vivir más años. Es lo que le estamos pidiendo, no le pedimos otra cosa, ¿no?